Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy pero muy bien y muy entusiasmados por aprender estas técnicas que voy a proceder a explicarles. En este tutorial les voy a explicar cómo estampar una remera negra con el diseño que necesiten. Voy a explicar detallado cada paso para que no quede ninguna duda. No quiero que pierdan su tiempo ya que hay mucho trabajo que hacer, así que vamos con el video. En esta ocasión, en mi página oficial de Instagram, Cazador de la Excelencia, me pidieron una remera para chico, talle 8, con un dibujo estampado, en este caso el de Sonic. Vamos a ir al Corel, que acá ya tengo la imagen que vamos a imprimir para luego sublimar en nuestro vinilo tela. Lo principal que vamos a hacer es adaptar la imagen al tamaño de la hoja A4, que es el que vamos a imprimir. Lo segundo es ir a archivo, vamos a presentación preliminar. Una vez acá vamos a cliquear el siguiente botón que dice reflejar, es una E como se ve en pantalla. Esto lo que va a hacer es que nos imprima la hoja al revés, para que luego al sublimarlo en el vinilo tela quede al revés y sería el lado correcto. Así que lo segundo que vamos a hacer es ir a la ruedita de configuraciones. Acá seleccionamos la impresora que vamos a utilizar, en este caso es una Epson XP2100. Vamos a cliquear la ruedita de configuraciones y acá nos vamos a la calidad. La calidad está en estándar automáticamente y la vamos a cambiar a alta. Quiero explicar que esta impresora está compuesta con tintas de sublimar. Tiene un sistema continuo que le permite almacenar más tinta. Las tintas para sublimar que utilizo son de la marca Arjet, al igual que las hojas que utilizo son de la marca Arjet, específicas para sublimar. Vamos a darle a aceptar. Una vez terminada la configuración le damos a aplicar, ok, y ya estaría para imprimir. Ahora vamos a archivo y ponemos imprimir. Y acá la impresora estaría haciendo su trabajo. Como sé que les gusta cómo sale la hoja en cámara rápida, vamos a hacerlo nuevamente. Y acá tendríamos nuestra hoja impresa. Vamos a colocarla en la mesa. Y ahora vamos a pasar al siguiente paso. Bueno gente, acá tendríamos nuestra hoja impresa con nuestro perfecto dibujo de Sonic. Lo que vamos a hacer es recortar el vinilo tela a la medida de nuestra imagen. El vinilo tela este se puede cortar con el plotter si es necesario, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad ni la necesidad de cortarlo con el plotter, porque la mayoría de las imágenes con la tijera han andado muy bien. Así que recortamos el tamaño necesario y antes de pegarlo lo que le voy a hacer es darle una planchada, porque el vinilo tela viene medio ondulado. Yo prefiero darle una planchada para utilizarlo mucho mejor. Sé que esto me facilita un montón, así que ustedes también supongo que van a tomar esta decisión. Le damos unos segundos para que
quede el vinilo bien liso para poder pegar nuestra imagen. Listo, sacamos el vinilo tela de nuestra plancha. Lo ventilamos para que se enfríe un poco. Y listo, ya vamos a pasar a nuestra imagen. Damos vuelta nuestra hoja y con nuestra cinta térmica, también pueden conseguirla por Mercado Libre, por Facebook Market o a alguna persona que venda insumos para sublimación. Esta cinta es muy rendidora y muy útil. Prefiero que ustedes, si están en este trabajo de la sublimación, decirles que se la compren, porque hay veces que para ahorrarse unos pesos prefieren estampar las cosas sin los materiales y no dan los mismos resultados. Los detalles son los que marcan la diferencia. Así que, y aparte no sale nada, esta cinta sale 380 pesos y te dura un montón. No sé para cuántas remeras, pero sé que son bastantes. Así que una vez pegada nuestra hoja de sublimación a nuestro vinilo tela, vamos a proceder a la plancha. La plancha tiene que estar en 180 grados y vamos a dejarlos unos 85 segundos. Así que vamos a llevar nuestro vinilo tela con nuestra hoja de sublimación a la plancha. Vamos a cubrirlo con papel. Este papel es de celulosa, el común que usamos para imprimir. Le vamos a poner para que se disipe el calor. Vamos a bajar la plancha y vamos a esperar. Mientras se sublima nuestro vinilo, aprovecho para decirles que si les está gustando este video, por favor le den like para hacérmelo saber. También que se suscriban para ver más contenido de este tipo. Y que le den a la campanita para que les notifique todos los videos próximos. Ya está nuestra plancha, así que vamos a proceder a levantar. Vamos a chequear cómo nos quedó nuestro vinilo sublimado. Como pueden ver, la hoja de sublimar pasó toda la tinta. Esto es bueno, que haya pasado toda la tinta. Vemos nuestro dibujo y está a la perfección. No sé si la cámara lo llega a tomar. Vamos a enfocar y sí, espléndido. Lo único que quedaría sería recortarlo perfectamente y llevarlo a nuestra remera. Como pueden ver, ya tenemos el diseño recortado completamente. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a nuestra remera. Nuestra remera, como pueden ver, talle 8 para chicos. Tuve un pequeño corto en el video, pero igual les voy a explicar cómo pegué el estampado a nuestra remera. Lo primero que hice fue trazar una línea a los 2 centímetros del cuello. Después doblé el vinilo y le quité la parte de plástico que lleva el vinilo tela para pegarlo en la remera. Este plástico es el que protege el adhesivo de nuestra estampa. También tengo otro video
mostrando el plástico que lleva atrás en la estampa. El video lo voy a dejar en la descripción, se llama Reciclando Gorras o Gorras Recicladas, algo así. Después lo que hice fue doblar el vinilo, la estampa, para marcar el centro de nuestra estampa con un poco de presión de las dos puntas y llevándolo al centro de la remera, que también marcamos con una cinta y con un lápiz clarito color blanco rosa, y después los pegamos con cinta térmica, la que utilizamos anteriormente, y listo, lo llevamos a la plancha unos 15 segundos con temperatura de 150 grados. Ahora muestro cómo sale de la plancha. Y así tendríamos nuestro vinilo tela sublimado en nuestra remera. ¡Wow! Hermoso. Lo sacamos con cuidado de la plancha y la vamos a extender en nuestra mesa de trabajo. Finalizado nuestro trabajo, nuestra remera con vinilo tela sublimado. Este es el resultado hermoso que podemos obtener. Así que ya saben, si necesitan hacer una remera negra con cualquier estampado, solamente pongan este video en reproducción y se lo ven completo las veces que haga falta hasta que comprendan cada uno de los pasos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, le pueden dar un like para hacérmelo saber. También se pueden suscribir para que les llegue más videos de este tipo. Y le pueden dar a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Espero que estén teniendo una muy linda semana. Y nos vemos en otro video.